bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contra i vent. Hola, ¿participaste de la bicicleta, Gabo? Sí. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Te cansaste un poquito ese calor? Sí. ¿Venís siempre? Sí, todo. ¿Cómo te llamas? Renata. Bueno, Renata, gracias. Lindo, sí. Todos los años vengo, me gusta la bici, así que tengo 5 bicicletas, con eso te digo todo. Soy fanático de la bici. Ah, ¿sos fana? Sí. Sí, y a pesar de calor la llevaste bien. No, sí, ningún problema, estoy acostumbrado, hice hasta 75, 80 kilómetros en bicicleta, mira si no voy a dar esta vuelta. Un paseíto fue esto, pero lindo, mucho colorido. No, lindo, lindo, participa la familia, todo, bárbaro. Vol gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat. Tan soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum. ¿Cómo anduvieron a la vuelta? Bien. Vos estabas una de las primeras, te vi por la remera, te reconozco. No, estaba primera. Ah, sí. ¿Y se colgaban de la chata? No. Veníamos de la chata. Atrás de la chata. Sí. Muy bien. ¿Y le gustó el paseo? Sí. Bastante. ¿Cuántas veces habían participado? Yo participo una. Todos los años. ¿Vos todos los años? Sí. ¿Cómo es? Una media cuadra yo. Ah, bien. ¿Cómo es tu nombre? Pilar. Pilar, ¿y vos? Josefina. ¿Y a la bicicleta la decoraron? A ver, mirá, mirá, ahí mostramos la bicicleta. ¿Querés ganar? Sí. ¿Y la tuya? Acá mostrar porque son dos de las que han decorado la bicicleta con muchos ornamentos y tienen todas las ganas del mundo de ganar. Hola, ¿usted participó? Ve con mi nieto. Bien, voy a ver. Bicicleta, ¿eh? Buen bici. Sí, la tengo allá estacionada con los globitos. ¿Con los globos la decoraste vos? Sí, yo sí, esta es de mi nieto. Y esta también está muy, 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 muy decorada, con mucho fleco. Hola, ¿cómo te llamás? Andrés. Andrés, ¿y te gustó? ¿Es sí. La primera vez que venís? No. La tercera. La tercera vez que viene. Viene de chiquitito, viene a la bicicleteada. ¿Y tenés ganas de ganar con esta bicicleta decorada? Sí. ¿A qué grado va? A primero. Primero. ¿Ahora empieza primero? Empezó primero. Hace de los 3 años que viene a fútbol. ¡Oh! Un todo un deporte. Muy contento, muy feliz, porque un año más se ha podido desarrollar este evento que reúne la familia del club, ya tradicional en esta cierre de temporada, y contentos de disfrutar este día en familia. Si seguimos así, algunos van a tener que empezar a venir en ciclomotor el año que viene. Y puedo arrancar yo con eso. Vos sabés que yo veía el presidente actual y el expresidente, peleaban más o menos juntos, y peleaban a ver quién era más lindo. Sí, empatamos. O sea, Guillard iba parejito ahí de lento. Empatamos. O sea, ninguno quería superar la marcha, pero no porque nos respetábamos a ver quién gana, sino porque no daba el físico, ¿viste? Bueno, pero está linda la jornada y esto sigue. Esto sigue, ahora una comidita a la canasta entre todos acá en el predio del club. Y bueno, este club no para aquí. Que... Pileta para todo el mundo. Pileta para todo el mundo. Bueno, y no para Deo, creíamos que con el centenario iban a parar un poco. Bueno, y Pablo, que es el alma mater de esta actividad, ¿cómo está Pablo? Hola, ¿qué tal? También cansado como Walter, un poquito transpirado de la humedad. Nosotros íbamos arriba de la chata, al expresidente Guillari y al presidente actual lo veíamos. Yo a vos no te veía, ¿dónde andabas? Yo andaba en la sombra, casi siempre. ¿Dónde? Aliás de la mitad, sí. Venía controlando el pelotón de atrás.
¿Hiciste algunos cortecitos? No, gracias. Todavía no. Todavía. Salió bastante bien todo. Sí, salió bien, gracias a Dios. A pesar del calor, la humedad, esta actividad año a año se sigue haciendo con mucho éxito. Y bueno, esperemos que siga por muchos años más. Y vamos, mamita, a caminar muy bien. Yo te fui a buscar, te paseo con los...